buenas tardes. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy, martes 20 de diciembre del año 2022. Como siempre, les saludamos desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Recuerden que en www.noticiasnbc.com ustedes encuentran información actualizada a las 24 horas del día. Gracias por acompañarnos. Estos son nuestros titulares. Las autoridades reportaron la captura en Cartago de Chinga, uno de los más buscados del Valle del Cauca. Durante los dos últimos meses, la policía ha logrado la recuperación de 43 vehículos en el Valle del Cauca. Hospital Universitario del Valle puso en marcha plan de contingencia con motivo de las fiestas de fin de año. Reportan el primer caso de lesionado con pólvora en Cartago. Con la campaña Yo Compro Local, la Cámara de Comercio incentiva las compras de fin de año en el comercio local. Ampliamos las noticias. Atención que las autoridades confirmaron en las últimas horas la captura y posterior judicialización de uno de los más buscados en el departamento del Valle del Cauca. Se trata de alias Chinga, o la Zeta, quien pertenecería a una estructura delincuencial con sede en Cartago y la región del norte del Valle, y a quien se le atribuyen varios homicidios ocurridos este año. Gracias a un trabajo articulado por parte de la Policía Nacional a través de la Seccional de Inteligencia, SIGIN, y el Grupo de Operaciones Especiales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas fue capturado y judicializado alias Chinga o la Zeta, quien hacía parte del cartel de los más buscados del Valle. Esta persona era solicitada mediante orden judicial por el Juzgado Promiscuo Municipal de Obando por los delitos de concierto para delinquir agravado para darse al homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. La captura se materializó en la calle 10 con carrera 14 del barrio Carlos Olmes del municipio de Cartago. En las últimas horas, el departamento del Valle del Cauca, a través de un trabajo investigativo, logran la captura de Mauricio Mendoza, alias La Chinga o La Zeta, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico y porte de estupefacientes, integrante de la estructura criminal Los Flacos, y se encontraba relacionado en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca con una trayectoria criminal de 7 años. Se tiene información que esta persona empleaba violencia extrema contra sus víctimas mediante la utilización de silla de tortura, a quien posteriormente los desmembraba. La captura de Mauricio Mendoza, conocido como Chinga, se había dificultado, pues en varias oportunidades cambió su apariencia física para evadir a las autoridades. De acuerdo con las pesquisas, el hoy capturado impondría al parecer el homicidio como medio para mantener el control, generando en sus víctimas desmembramiento mediante la utilización de silla de tortura y utilizando imágenes alusivas a la muerte al cometer el hecho. Este sujeto se encuentra al parecer vinculado a un proceso investigativo donde se le atribuyen dos hechos de homicidio ocurridos el 10 de marzo del año 2020 en el municipio de Obando, donde fue víctima el señor Kevin Ríos. El otro hecho sería el 22 de abril del presente año en el municipio de Obando, donde la víctima fue el señor Gustavo Adolfo Mendoza Arias. Es de anotar que alias La Chinga o La Zeta había generado cambio físico en su apariencia para no ser detectado por las autoridades. Con esta captura se logra el esclarecimiento de más de 9 homicidios y el capturado fue dejado a disposición ante autoridad competente. De acuerdo con los elementos recolectados en la investigación, las autoridades lograron establecer que el capturado sería uno de los encargados de cometer homicidios determinados por el Grupo Delincuencial Común Organizado Nueva Alianza, estructura dinamizadora del homicidio en el norte del Valle, y que a mediados de este año se había pasado a otra estructura. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente, Fiscalía General de la Nación, por los delitos de concierto para delinquir agravado para darse al homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. A propósito de la policía, las autoridades en el departamento del Valle del Cauca han señalado que en los últimos dos meses se han recuperado 43 vehículos que habían sido hurtados en diferentes ciudades del departamento del Valle. De los 1.075 automotores recuperados a nivel nacional en los dos últimos meses, en el departamento del Valle se entregaron 43 vehículos a las personas que habían sido víctimas de hurto bajo las modalidades de jalado y atraco.
solo la seccional de tránsito y transporte logró la recuperación de un automóvil y 8 motocicletas que habían sido hurtados en diferentes ciudades del departamento. De los 1.075 vehículos recuperados a nivel nacional en el último mes, en el departamento del Valle del Cauca se entregaron 43 vehículos a las personas que habían sido víctimas del hurto bajo la modalidad de alado y atraco. En el Valle del Cauca, la Policía Nacional, con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Seccional de Tránsito y Transporte, ha desarrollado diferentes planes de prevención y control, reduciendo los índices de uno de los delitos de mayor impacto, como lo es el hurto de vehículos. Es así que, durante lo corrido de los meses de noviembre y diciembre, dentro de los 43 vehículos recuperados en el departamento del Valle, esta seccional aportó 9 vehículos, un automóvil y 8 motocicletas. Un gran porcentaje de los automotores recuperados fue posible gracias a la reacción policial tras la respectiva denuncia por parte de los afectados. Es de resaltar que el 52% de los vehículos y motocicletas recuperados se generaron gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional al ser alertados por la comunidad del hurto de los mismos. Las modalidades de atraco y alado son las más utilizadas por los delincuentes. Los vehículos recuperados fueron hurtados bajo las modalidades de atraco y alado. La gran mayoría de estos automotores eran utilizados para comercializar sus autopartes en los mercados negros. También se ha evidenciado que también sus técnicas de identificación son adulteradas, como las placas y sus sistemas de binarios, para posteriormente ser comercializados a precios inferiores a los del mercado. Si usted es víctima de este delito, debe informar de inmediato a la Policía Nacional, línea 123. Siempre utilice sitios seguros como parqueaderos autorizados y reclame su ticket. Verifique que las placas correspondan a las de su vehículo. Ante un robo o atraco, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional. Instaure la denuncia para que el automotor quede registrado en los sistemas de alerta de las autoridades e iniciar la búsqueda del mismo. Y estas son otras importantes noticias NBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. La Secretaría de Salud Departamental, que realiza una vigilancia intensificada a los lesionados con pólvora en 40 municipios, confirmó que en Cartago ya se presentó un caso este año. Anserma Nuevo con 2 casos y Cartago con 1 son los municipios del norte del Valle que hasta el momento registran casos de quemados por el uso inapropiado de pólvora. Este año en el Valle van 16 casos en total, entre los cuales se cuentan una mujer y 8 menores de edad. En su orden, los toptes, los voladores y las petacas son los que más lesiones han causado. Con la pólvora entre más lejos mejor, es la campaña que desarrollan las autoridades previniendo que ocurran más casos. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, hizo un llamado para que, sin temor, las personas que resulten lesionadas por el uso de la pólvora consulten de inmediato al médico, ya que su salud se puede complicar. Con muchísima preocupación estamos recibiendo consultas de personas quemadas por pólvora 3 o 4 días después de la ocurrencia de los hechos. Esto implica una posibilidad adicional a la quemadura de infección en piel, que hace más complicado el desarrollo de la misma y complica también los efectos hacia el futuro. Les recomendamos la consulta inmediata en caso de que haya quemadura de pólvora, pero especialmente les recomendamos tener la pólvora entre más lejos mejor. Estas son las suspensiones en el servicio de energía programadas para esta semana en Cartago con motivo de la renovación de la infraestructura eléctrica y mantenimiento que realiza la empresa de energía de Pereira. Mañana miércoles de 7 de la mañana a 1 de la tarde se trabajará en la carrera cuarta norte entre calles 16 y 17, afectando sectores del Prado, edificio San Luis y Santa Ana de los Caballeros. El jueves de 7 de la mañana a 5 de la tarde habrá corte en sectores de Santa María, la Epifanía 1, las Acacias, la Española 1 y 2, en la calle 23 entre carreras segunda y cuarta. El viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde se afectará el sector de la carrera 11A entre transversal quinta y calle quinta A del barrio San José. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. El Hospital Universitario del Valle, el más importante de todo el suroccidente del país,
ha dispuesto un plan de contingencia para atender las diferentes eventualidades que se presenten en esta temporada. El Hospital Universitario del Valle, principal centro de atención en salud del suroccidente del país, tiene listo el plan de contingencia para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la celebración de las fiestas decembrinas. El cual compromete a todos sus prestadores de salud, como son alrededor de 290 médicos especialistas, 200 médicos generales, toda la capacidad del servicio de urgencias, que contamos con 121 camas, y todo el apoyo que podamos contar de la parte logística para atender cualquier tipo de eventualidad que se presente. Se espera que este año, así como en el 2021, haya una disminución de los casos de violencia, precisó el coordinador de urgencias del HV. Usualmente en estas festividades esperamos, como hace un año, la disminución de la violencia fue evidente. Esperamos que este año no, si continúe así, que no sea tan violento estas fechas especiales. Eso vale la pena decir que hubo una disminución del año pasado con respecto al año antepasado. Y lo otro es que las quemaduras por pólvora, que en nuestro hospital, como es un centro de referencia, hemos recibido muy pocos pacientes, afortunadamente, y las intoxicaciones que usualmente se presentan por esta temporada. La institución además está preparada para atender enfermedades respiratorias y el incremento de casos que se presentan de COVID-19. El hospital universitario está 24 horas todos los días del año, permanentemente atendiendo múltiples situaciones y otro tipo de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Pero también estamos preparados para las enfermedades respiratorias. COVID ha venido ascendiendo últimamente, más en niños, y las enfermedades respiratorias no COVID, que también en niños se han aumentado por el tema de las lluvias. Sandoval recomendó a todos los vallecaucanos cuidar a los niños de los cambios de temperatura y vivir estas fiestas decembrinas en paz y en familia. Recomendarle a todos los vallecaucanos es que traten de pasar unas festividades en paz y en familia. Poco licor, en alegría, con responsabilidad, dejando la pólvora a un lado o a profesionales, tratando de pasar en estos últimos años, en este último año, un día muy especial, y que ojalá en nuestros servicios de urgencias mantengan vacíos y que solamente estemos acá también acompañándolos, pero siempre esperando que el final de año pase siempre en paz y con bastante alegría para todos. Recientemente se realizó un consejo de política social en la ciudad de Cartago, donde se hizo un balance de los índices de cumplimiento durante el año que termina. El Consejo de Política Social del municipio de Cartago es una instancia de concertación y participación que posibilita la identificación de procesos dirigidos tanto al diseño como al desarrollo integral y de la política social en la ciudad. Tiene como propósito articular las acciones interinstitucionales para optimizar la intervención social y para unir esfuerzos con otros sectores del Estado como el ICBF, con el fin de lograr resultados integrales. En desarrollo del cuarto Consejo de Política Social realizado la semana pasada, se destacaron los altos indicadores que este año ha tenido el plan de acción del año 2022. Realizamos el cuarto Consejo de Política Social del año 2022, cumpliendo con los requerimientos de Bienestar Familiar, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Trabajo, y hemos escuchado el balance altamente positivo de las diferentes dependencias en cuanto al cumplimiento del plan de acción que elaboramos iniciando el año 2022. Toda esta información es una base para la construcción del plan de acción del año 2023. Unos agradecimientos al señor alcalde por el apoyo que ha tenido con las diferentes dependencias que manejamos temas de infancia y adolescencia. Desde la Oficina de Infancia y Adolescencia del municipio se hizo también un llamado a los padres de familia frente a la responsabilidad que tienen frente a posibles afectaciones que puedan tener sus hijos por el uso de la pólvora en esta temporada. Y aprovecho para recordarles el compromiso que tenemos de no a la pólvora para los niños ni los adolescentes. La pólvora solamente debe ser manejada por expertos. Aspiramos a que en Cartago en este año no haya ningún niño ni joven quemado. Presentamos ahora la gobernadora en el norte.
Con 22 proyectos con capital extranjero y transacciones por más de 480 millones de dólares en el último año, el Valle del Cauca se consolida como una región atractiva para la inversión extranjera, gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental y el sector privado. Los tres años más difíciles de la historia nos tocaron a nosotros, pero gracias a Dios y a la unión que hemos tenido, hoy el Valle del Cauca es uno de los departamentos que primero se reactivó económicamente, que a nivel de turismo primero fuimos los que logramos tener las mejores estadísticas. Ya tenemos en este momento más de 204 mil personas ocupadas, comparando el periodo enero-octubre del 2021 con enero-octubre del 2022. Los sectores turismo y empresarial de la región muestran una importante recuperación para el cierre del 2022. Valle del Cauca es el territorio que más inversión extranjera está trayendo prácticamente a todo Colombia. Las empresas de capital extranjero presentes en el Valle del Cauca contribuyen con el 40% de todas las exportaciones que se desarrollan en el Valle del Cauca, contribuye con el 20% del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca y alrededor del 5% de toda la generación del empleo formal. El liderazgo que ha ejercido la gobernadora del Valle ha sido fundamental para poder ir integrando la región nuevamente, para poder ir consolidando ese proceso de reactivación y sobre todo para poder ir sacando la región y el departamento adelante. Mientras que el sector de los centros comerciales pasó del 25% al 14% de vacancia. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Recientemente visitó la ciudad de Cartago, donde se reunió con un grupo de amigos el senador de la República y del partido de la U, Juan Carlos Garcés. Con el objetivo de entregar un informe a la comunidad cartagüeña sobre su trabajo en el Senado de la República y socializar la aspiración de Carlos Felipe López a la Asamblea Departamental en las próximas elecciones, el senador Juan Carlos Garcés se reunió en Cartago con un amplio sector del partido de la U, representado por los concejales Nicolás Sánchez Díaz y Anderson Maya Quintero, quienes a su vez hacen parte de la corporación CEPIS Conciencia Política y Social. Un saludo especial para toda la gente de Cartago. Esta es una ciudad que siempre me ha recibido con los brazos abiertos desde mi primer campaña de asamblea, que me apoyaron la segunda campaña, otra vez ahí estuvieron conmigo, y en esta tercera elección al Senado de la República, esta gente hermosa de Cartago me apoyó con todo. Hoy vengo a saludar, hoy vengo a volver a dar las gracias, ya he venido a dar las gracias y a ratificar pues que vamos a trabajar el próximo año con un aspirante a la asamblea que es Carlos Felipe López, el gerente de Indervalle, con un equipo de nuestros amigos concejales, Nicolás, el concejal más joven, que el próximo año es presidente del consejo, Anderson, que también es del partido de la U. Vengo a ratificar el apoyo al partido de la U, el apoyo a este proceso de equipo de personas que siempre han estado ahí al lado mío, y vamos a seguir trabajando por Colombia, por Cartago y por el Valle del Cauca. También vengo a contarle a la gente lo que he venido haciendo desde el gobierno nacional, desde el Congreso, desde el Senado de la República, para que ellos estén informados, y siempre estaré pendiente de Cartago, una ciudad que siempre me ha dado mucho y estoy muy agradecido con Cartago. El congresista entregó un balance de lo realizado en los cerca de 5 meses que lleva como integrante de la Comisión Tercera del Senado de la República, donde apoyó los ajustes hechos a la reforma tributaria. Gracias a esos 155 mil colombianos, a esos 109 mil vallecaucanos, pude llegar a la Comisión Tercera del Senado, una de las comisiones más importantes del Congreso, la Comisión Económica, y me tocó liderar uno de los procesos más importantes de este gobierno, la reforma tributaria, donde hicimos un trabajo de más de 250 horas de trabajo, donde la reforma que llegó no es la misma que hoy estamos aprobando. Hay muchas cosas que fortalecimos, el tema del régimen simple para los pequeños negocios, para que puedan pagar menos de impuestos, para que puedan organizarse, para que esas empresas que hoy no están en la legalidad, en la formalidad, hoy puedan estar en la formalidad y tengan beneficios del gobierno nacional. Y hay que seguir trabajando por el emprendimiento, hay que seguir trabajando por el deporte, que son las banderas que a mí me identifican hoy como senador de la República. El apoyo al emprendimiento y al deporte y generar estrategias para la protección del medio ambiente son los principales pilares de Juan Carlos Garcés en su gestión política en el Congreso.
Yo compro local es la campaña con la cual la Cámara de Comercio incentiva las compras de Navidad y de fin de año en el comercio de la región. Quienes realicen sus compras en el comercio local este fin de año tendrán la oportunidad de participar en la rifa de 2 motos y 2 viajes a San Andrés, gracias a la campaña impulsada por la Cámara de Comercio de Cartago, Yo Compro Local. El almacén Textitodo, localizado en la carrera quinta número 1343, es uno de los establecimientos vinculados a la campaña donde por cada compra el cliente recibe boletas para los sorteos. En estos momentos eso beneficia a la ciudad porque ofrecemos gran variedad de telas para las modistas, los sastres, y eso incentiva que, o sea, motiva a las personas a venir a comprar porque tiene su premio. Las clientas reciben las boletas, los llenan y los echan en el buzón, que lo tenemos aquí en la entrada del almacén. Aquí se benefician más que todo los clientes más fieles, pero normalmente eso se está repartiendo a todo el que viene y compra. Textitodo, como la mayoría del comercio local, está preparado para satisfacer las necesidades de los compradores. El almacén normalmente hace lo posible por beneficiar a todos los clientes en lo que están buscando, tanto en como en moda, diseño, lo último de las temporadas, los colores, sí, la gran variedad de telas que tiene el almacén, porque hay de toda clase de telas. Comprando en la ciudad, apoyamos a nuestros comerciantes y empresarios y contribuimos a dinamizar la economía de la región. Más que todo lo que son los adornos navideños, las modas, las telas para los manteles, las cortinas, hay mucha variedad para la lencería del hogar. Yo Compro Local es una campaña de la Cámara de Comercio de Cartago con el apoyo de los comerciantes, empresarios y emprendedores. Invitamos a toda la comunidad de Cartago para que venga a Cartago, apoyen el comercio de Cartago, se beneficien de todos los productos que hay en telas, en ropa, en modas, en todo lo que tenga que ver con juguetería también. Hay mucha variedad de cosas para comprar para que tengan su hogar bonito, su familia. Y por acá se les puede esperar. Ya estamos de nuevo con Noticias NBC. La Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca ha advertido que solo hasta el próximo 23 de diciembre se conocerán oficialmente los resultados de las pruebas SABER de los colegios de los 34 municipios no certificados. El resultado de las pruebas SABER de los estudiantes de los 34 municipios no certificados del Valle aún no han sido publicados de manera oficial y este cronograma depende del IFES a nivel nacional, explicó Ana Janet Ibarra, secretaria de Educación del Valle del Cauca. Desde la Secretaría de Educación del Valle del Cauca informamos que los resultados de las pruebas SABER 11-2022 de nuestros estudiantes son calendario A. Y se emiten el próximo 23 de diciembre del año 2022. Y la publicación definitiva es el 28 de febrero del año 2023. Este cronograma depende del ITFES a nivel nacional. Aclaró que el Índice Departamental de Competitividad 2022 no contempla los resultados de los estudiantes de calendario A, por lo que sus notas no han sido emitidas de manera oficial por el IFES. Es importante aclarar que el documento sobre el Índice Departamental de Competitividad 2022 no contempla los resultados de los estudiantes de calendario A, quienes presentaron las pruebas en el mes de septiembre, pues no han sido emitidos de manera oficial por el ITFES. Debo hacer énfasis que el 100% de los estudiantes de nuestras instituciones educativas oficiales son de los 34 municipios no certificados del Valle y son de calendario A. Hizo un llamado para que los ciudadanos eviten caer o replicar información falsa que termina afectando la parte motivacional de la comunidad estudiantil. Este tipo de información afecta muchísimo la motivación de la comunidad educativa y de nuestro equipo de trabajo, que verdaderamente día a día nos estamos esforzando por adelantar acciones que permitan brindar a nuestros estudiantes herramientas necesarias para hacer el tránsito a la educación superior. Y por supuesto cumplir con esos sueños de ser profesionales y posteriormente aporten
económicamente al Valle del Cauca. Una vez se conozca el informe de los resultados oficiales por parte del IFES, desde el gobierno departamental se dará a conocer el balance definitivo, indicó. Debo decirles que una vez tengamos el informe de los resultados oficiales dados por el IFES en las fechas ya previstas, entregaremos el balance definitivo y lo publicaremos para que todos los vallecaucanos conozcan el nivel real en el que se encuentra la educación del departamento. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Gracias por su compañía. Nos encontraremos de nuevo mañana a partir de la 1. Gracias y una feliz tarde para todos.